El candidato a síndico por el distrito municipal de Canca la Reina, licenciado Tony Rojas, planteó en el día de hoy que esa institución ha manejado más de 190 millones de pesos y la comunidad de Canca la Reina en el año 2020 se mantiene en total retroceso. Que en estos últimos 10 años aquí se ha manejado cerca de 190 millones de pesos. Del 2010 a esta fecha, al distrito han llegado cerca de 190 millones de pesos. Y la gente se pregunta, pero bueno, con esa cantidad de recursos, ¿cómo se explica que aquí no se haya vuelto a hacer un parquecito? ¿Cómo se explica que no ha habido una obra de cierta importancia? ¿Por qué razón el centro tecnológico está, un centro tecnológico que se construyó en los días en que yo estuve en el ayuntamiento, por qué razón eso está cerrado? ¿Por qué se han cerrado las escuelas de deportes que abrimos nosotros, de ajedrez, de taekwondo, de boxeo, de pintura? ¿Por qué razón las actividades sociales, culturales, educativas, de salud no se han vuelto a hacer si hoy se están manejando más recursos que en el pasado? Cuando yo estuve en el ayuntamiento manejamos unos 1.200.000 pesos como presupuesto mensual. En estos días la cantidad que llega como presupuesto al ayuntamiento local anda por el orden del 1.600.000 pesos. Eso significa que en esta ocasión nosotros tendremos más posibilidad de hacer una mejor gestión que aquella que hicimos en el periodo 2006-2010. La pregunta es, ¿cómo explicar que hoy, manejando 400.000 pesos más mensuales, se haya hecho mucho menos que los días en que tan solo se manejaba 1.200.000? El aspirante a síndico y otro dirigente del Partido de Liberación Dominicana manifestó en el día de hoy que uno de los ejes fundamentales es reducir la delincuencia en la comunidad. Nosotros entendemos que los ayuntamientos tienen el deber legal, la obligación legal de trabajar por la prevención de la seguridad de sus ciudadanos. Los ayuntamientos no aportan nada para la seguridad de sus ciudadanos. Nosotros entendemos que es posible tomar dinero del presupuesto para que llenemos de cámaras de videovigilancia las entradas y los centros de cada uno de nuestros poblados. La cantidad de robos, de asaltos y hasta muertos como consecuencia de esos niveles de inseguridad que tiene nuestra ciudadanía son altos y nosotros hemos dicho que lo vamos a reducir a la más mínima expresión. Aquí tendremos un carro de la policía, para la policía local, no para la policía nacional, la policía local. Aquí tendremos brigadas de muchachos, 5 brigadas de 2 muchachos cada una en la vigilancia diaria, mañana y tarde, que vinculado con el trabajo del carro de la policía distrital, nosotros daremos garantía de que aquí la inseguridad bajará a niveles insospechados. Tony Rojas enfatizó en la necesidad de vincular a toda la población para hacer del territorio del distrito de Canca la Reina un modelo en la República Dominicana, por lo que espera que los electores de Canca la Reina lo elijan en este proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 16 de febrero de este año 2020. Las condiciones están dadas aquí para una victoria electoral aplastante porque la comunidad ya hoy tiene un historial, tiene con quién comparar, ha habido varias experiencias de síndicos aquí y al decir de la gente, parece ser que la experiencia del 2006 al 2010, que fue mi gestión como síndico, ha sido insuperable por aquello que me han sucedido en el cargo aquí en la sindicatura.